Center. Cirujano dentista Luis Granado Rico,
director de la Escuela Secundaria Técnica número 86 y coordinador de este evento. Licenciada Guadalupe Aguirre Soria, presente. Ciudadano Pancho Cárdenas, escultor. También contamos la presencia del compositor Joshua. José Alfredo Jiménez Sandoval, compositor. Kim Rivera, compositor. Jorge Macías, compositor. Pablo Lara, compositor. Gabriela Videgaray, de la Comisión Nacional contra las Adicciones. En representación del doctor Manuel Mondragón. Y por último, me es muy grato contar con la presencia de una personalidad que se ha distinguido por su profesionalismo, su entusiasmo, preocupación e interés por el bienestar de la educación de la juventud. Un gran amigo, pero sobre todo, un gran ser humano. Me refiero al licenciado Manuel Salgado Cuevas. La verdad es que me tocaba hablar después del doctor Granados Rico, así es que dicen que al jefe no se le rebasa ni carretera porque él es el coordinador ahorita de este evento. Entonces, ni modo, con la venia le vamos a dar un aplauso al Granados Rico porque... Bueno, estamos en familia y rompiendo un poco el protocolo, cuando estamos en un lugar donde todo es protocolo, todo es formación, todo es cuidado, todo es organización. Sí, quiero comentarles a ustedes que me siento muy contento con la presencia de los maestros, de los instructores, de los padres de familia, de todos los jóvenes que participan en este evento, del maestro Ramón Cárdeno, que es el titular de la Dirección General de Personal, de todas las personas que han citado aquí en el Presidium. Y bueno, yo me siento muy agradecido que nos hayan dado la oportunidad de estar en este evento. Y saludo al coronel Luis Antonio Balcázar Bustos, que representa en este momento al Heroico Colegio Militar. Muchas gracias, señor programa. Voy a tratar de ser breve, agradeciendo la presencia del doctor Rafael Camacho Solís, director general de IAPA, y todas las personas que están aquí, Villalobos, querido amigo, bueno, de los medios de comunicación, los señores compositores, señores padres de familia, no saben qué honrados me siento y qué honrados deben sentirse ustedes, que están aquí muchos de los compositores y además hijos de los compositores. No se imaginan el enorme gusto de que esté aquí don José Alfredo Jiménez Jr., que esté Gil Rivera, que estén aquí tantas personas, Tavo Lara, Yosio, y ya mencionaron a otros tantos más, y en un momento más diremos quiénes están aquí. La verdad es que les quiero decir que no es fácil cabalgar en el brioso corcel de la espontaneidad. Así es que me van a permitir que diga algunas cosas que están aquí escritas, con la venia de todos ustedes. Soy portador de un saludo del doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, administrador federal de los servicios educativos en el Distrito Federal. Para la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, es un gran honor estar en esta esplendorosa, en estas esplendorosas instalaciones del Heroico Colegio Militar. Secundarias Técnicas siempre se ha distinguido
por la búsqueda constante de la calidad educativa, brindando para ello una formación integral a nuestros alumnos, a fin de que adquieran y apliquen las competencias básicas para su desarrollo y fomentar la adquisición de los valores cívicos y éticos, motivo por el cual hoy estamos aquí para reafirmar estos últimos a través del concurso de bandas de guerra. Son estas protagonistas clave de las ceremonias de los honores a nuestra bandera nacional. Pertenecer a una banda de guerra representa un honor y un compromiso, además de que nuestros alumnos refuerzan el orden, la puntualidad y la disciplina, la competencia y el respeto a las reglas de convivencia, así como el trabajo en equipo, entre otros valores, para alertar voluntades y descubrir vocaciones. Ruego a usted que al término de su honrosa encomienda sea portadora de un saludo al maestro César Becker Cuellar, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, y a través de él, en la primera oportunidad manifieste nuestro reconocimiento y respeto al licenciado Emilio Ochoa Temor, secretario de Educación Pública. Este evento representa el vigor de los jóvenes, la solidaridad de los padres, la entrega de los maestros y de los instructores, así como la institucionalidad que le caracteriza a secundarias técnicas. Sí, digo la institucionalidad, porque aquí no hay marchas, aquí no hay paros, aquí solo hay trabajo. Y eso se lo debemos a los directores de las escuelas secundarias técnicas que están aquí a mi derecha. Muchas gracias, señores directores. Con esto, también manifestamos nuestro pleno compromiso con la reforma educativa que tanto ha impulsado el señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Quiero dejar constancia a nombre de este colectivo escolar de nuestra gratitud al general de división Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, por su invaluable apoyo y amable autorización para que pudiéramos llegar nuevamente a realizar, como en otras ocasiones, este evento que renueva el fervor y el respeto a nuestros símbolos patrios. Nuestro aplauso y nuestro agradecimiento a nombre de secundarias técnicas. Señor coronel Luis Antonio Balcázar Bustos, por su presencia, que le da realce a este evento, y dejo constancia de nuestro agradecimiento al general diplomado de Estado Mayor André de esta importante actividad que nos congrega el día de hoy. Enhorabuena, gracias por su presencia. Felicidades a todos. Solicito ahora la presencia del ciudadano doctor Luis Granados Rico, diputado de bienvenida. Buenos días, honorable presidio. Licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica. A nombre de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica número 86, quiero agradecerle la confianza depositada para la coordinación de este 33 concurso de bandas de guerra, ciclo escolar 2014-2015. Reciba usted nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento por parte de la familia de Escuelas Secundarias Técnicas por el apoyo obtenido para la realización de este magno evento, que es una pequeña muestra, señor, de todos los logros que se han alcanzado en su gran gestión. Señor, muchas gracias a nombre, repito, de toda la comunidad. Respetables profesores, señoras y señores, jóvenes estudiantes de los planteles educativos que hoy nos distinguen con su presencia. El heroico colegio militar se honra en recibir en sus instalaciones a este selecto grupo de estudiantes, quienes con entusiasmo se han preparado para llegar a la etapa final del 33º concurso de bandas de guerra de escuelas secundarias técnicas
del Distrito Federal. Teniendo como escenario las instalaciones de este magno plantel plenas de patriotismo y lealtad, las cuales hoy son testigo de amor y del respeto que la juventud tiene por sus símbolos patrios. Jóvenes participantes, este día ustedes deberán dar su mejor esfuerzo como integrantes de una obra de guerra con su empeño, coordinación y disciplina. Efectuarán un trabajo de conjunto dirigido a honrar con sus notas a nuestro lado patrio, como nos enseña la Nacional. Trabajo que representa un ritual trascendental en que ponen de manifiesto la fe en las instituciones y el destino de México, dando muestras de patriotismo y lealtad, conformando un indestructible eslabón de los valores civiles que los mexicanos debemos de consagrar y enaltecer. Reciban, pues, la más calurosa de la bienvenida por parte del personal de generales, jefes, oficiales, cadetes y tropa de este heroico plantel, quienes apreciamos y valoramos su trabajo individual y en conjunto. Muchas gracias y buen día. Bien, toca el turno a la Escuela Secundaria Técnica número 31 con intervención de su padre. Teléfono a larga distancia. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias a las autoridades
del Colegio Militar por su hospitalidad y permitir este evento en sus magníficas instalaciones. Que sea para bien de la educación y en beneficio de nuestros educadores. Muchas gracias. Brindemos un fuerte aplauso para ellos. Ninguna.